Y estoy a la espera de una reunión con el gobernador en persona y después, obviamente, con el nuevo ministro. Así que esperaremos definiciones, como siempre. Somos funcionarios públicos, se ganaron las elecciones, así que estamos, yo, o sea, particularmente, y en el nivel dirigencial a lo que respecta a Marco Juárez, a disposición del nuevo gobierno y obviamente siempre tratando de aportar para que le vaya bien a la ciudad y al departamento, como en el caso de nuestra gestión en el hospital. ¿Sabés quién va a ser el nuevo ministro o nos podés adelantar? Sí, el nuevo ministro es el actual director del hospital privado, Pierre Steinen, es un apellido no tan fácil de retener. Es un médico de la ciudad de Villa María, con probada y exitosa gestión en el hospital privado, y yo creo que la impronta que viene a ponerle al ministerio claramente es esta articulación entre lo público y lo privado, la modernización del Estado. La verdad que yo, cuando hablé con el gobernador electo, con Martín Yallor, acá en Marco Juárez, ellos se interesaron por el convenio que nosotros habíamos dado como casi primicia, porque fuimos los primeros en Córdoba, la articulación público-privado con la clínica de pediatría. Se mostró muy interesado por esta situación, lo estuvimos charlando, así que en ese sentido, acuerdo que tiene que tener el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, una nueva impronta, una modernización, que es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer acá en el hospital, o sea, que tratar de que la tecnología no es que elimine recursos humanos, pero sí que haga más eficiente el uso de los recursos humanos y que nos modernicemos. La historia clínica digital, la digitalización de las imágenes, son todas situaciones que a nosotros en el hospital nos van poniendo a tono con lo que era, no tengo una competencia, pero sí una convivencia con la parte privada principalmente. Así que me parece que es una buena elección. Ahora tenemos que ver cómo la puede llevar a cabo la gestión, pero es una decisión interesante, ya que todos los otros ministros venían más del área política, y esto va a ser un ministro más técnico. Bien, lo último, por supuesto que también si te vas hay que pensar en tu reemplazo aquí, lo cual en este sentido también debe estar ocupado. Sí, es paso a paso. Nosotros nunca irse a una función provincial, que obviamente va a ser en el ámbito de la salud siempre, no voy a, si voy a un lugar de gestión, va a ser dentro del ámbito de la salud, o sea que la dependencia del hospital o la situación de pertenencia con el hospital nunca se va a perder. Así que en ese sentido, nunca vamos a dar un paso al costado, un paso para arriba, sin tener en cuenta que la gestión siga y obviamente sea con personas que estén comprometidas con la salud pública que tanto defendemos y tanto queremos para todos los ciudadanos, usuarios de Marco Juárez y de toda la región.